对。Okay. Спасибо. ¿Qué tal, colegas? Buenas tardes. Eh, a nombre del Colegio Médico de ICA, eh, les damos las bienvenidas, colegas anestesiólogos. El día de hoy vamos a iniciar un, un nueva, una nueva época, un nuevo proyecto que se llama Tertulias en Anestesiología. Vamos a iniciar el día de hoy con una charla con respecto a lo que es el capítulo de dolor y también aprovechando... El día de hoy hemos recibido la visita del doctor Freddy Espinosa, secretario general de la Sociedad Peruana de Anestesia, Analgesia y Reanimación, el cual hemos estado visitando las sedes de cada de localidad, recogiendo información del de, de aspecto laboral de ustedes. Doctor Freddy Espinosa, buenas tardes. Encantado, un gusto tenerlo para este, para este, este nuevo proyecto que estamos lanzando. Eh, por favor, algunas palabras. Bueno, solamente a los colegas de la Región ICA, saludarlos en nombre de la Sociedad Peruana de la ciencia Técnica y Reanimación, esperando que próximamente pues, podamos contar con la filial SPAR Región ICA y felicitándolos por esta iniciativa educativa que están iniciando el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Eh, siempre es un gusto tenerlos. Eh, siempre estar presentes, ICA como uno de, los, de las provincias y los departamentos con la mayor cantidad de anestesiólogos, como Arequipa y Trujillo. Eh, yo sé que este, este proyecto de formar la filial va a ser todo eh, un éxito y pronto va usted nuevamente a regresar a CAICA para poder, eh, para la juramentación de la filial. Bueno, estimados colegas, agradeciéndoles también el tiempo que ustedes están tomando. Para estas tertulias, vamos a empezar el día de hoy eh, con nuestra primera charla, que está a cargo del doctor Moisés Alberto Charaja Vildoso. El doctor Charaja es médico anestesiólogo del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, eh, trabaja en la unidad de dolor y cuidados paliativos pediátricos. El doctor es máster en tratamiento del dolor por la Universidad de Salamanca es especialista en manejo del dolor agudo y crónico en adultos y niños, miembro activo del spa, miembro de la international association for the study of pain, miembro de la asociación boliviana del dolor, profesor de la maestría de dolor y cuidados paliativos de la universidad nacional mayor de san Marco. y coordinador de los talleres y congresos en anestesiología, así como instructor de anestesia regional. estimado moisés, buenas noches. Buenas noches, Alex. Eh, muchas gracias por la eh, gentil introducción, por la presentación. ¿Cómo están por allá, doctor Freddy Espinoza? ¿Cómo, ¿Cómo está, doctor? Un saludo grande para allá. Un abrazo grande para usted. Muchísimas gracias, Moisés. Te agradecemos tu tiempo. Te agradecemos la predisposición siempre presente para todas las, las actividades académicas. Te damos las gracias. Tú eres el primer ponente de nuestras tertulias en anestesiología en Ica. Muchas gracias por ese honor. Y eh, qué más resaltar la labor que están haciendo allá en ICA. Eh, creo que es importante que este tipo de capacitaciones se den seguido. Eh, como mencionaste, pues es una, ¿no? una nueva aventura que se está este, emprendiendo. Y saludo, saludamos eso, saludamos esos esfuerzos. Y por qué no de la mano, pues, de, ¿no? de nuestra sociedad, eh, como, como vemos el doctor Espinosa siempre le ha gustado esto de la capacitación y entiendo que él es un docente muy querido en, en, en lo que es la, ¿no? este, la facultad de, de medicina. Y bueno, aquí estamos para, para poner nuestro granito de arena en, en lo que respecta, pues, justamente docencia y es algo que nos agrada mucho. Y queremos participar también de, de este tipo de tertulias. Muchas gracias, Alex. No, al contrario. A ti, Moisés. Estimados colegas, les hacemos recordar que el doctor al final de la ponencia se va a eh, poder ustedes hacer sus preguntas respectivas y eh, para que el doctor Moisés las pueda absorber. Sin más que decirte, Moisés, te dejamos para que inicies con la exposición. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias, Alex. Gracias, doctor Frey. Eh, bueno, eh, elegí este tipo de ponencia, me, me resultó muy interesante, eh, lo que respecta a los opioides en el manejo posoperatorio del dolor. No tengo ningún conflicto ¿no? para declarar para la presente disertación. Como mencionó el doctor Alex, pues este, trabajo en el Instituto del Niño. En el Instituto del Niño somos un grupo de profesionales ¿no? que se encargan del manejo de dolor de pacientes crónicos y también del dolor agudo posoperatorio. Eh, por eso es que somos un grupo. Es necesario que se entienda eso, puesto que el dolor debe ser seguido durante todo el posoperatorio. ¿No? O sea, eso incluye la hospitalización, los primeros días de hospitalización, porque como saben, eh, el dolor pues no termina en recuperación cuando nosotros le ponemos la última dosis de opioide, sino requiere un seguimiento estrecho en los siguientes días para detectar pues complicaciones de, eh, relacionadas a la cirugía y que pueden ocasionar dolor o las complicaciones de nuestros tratamientos. Con respecto a eso, quería resaltar. Que hay instituciones, eh, por lo que me han comentado este, en el Hospital María Auxiliadora, que los anestesiólogos algunos tienen turnos donde pasan visita a los pacientes que están en el postoperatorio, en, la, en las camas de hospitalización. Eso es elogiable desde todo punto de vista, ¿no? Porque el anestesiólogo, ¿quién como el anestesiólogo para detectar pues, un dolor? Que puede ser diferente al usual, ¿no? Este, de repente la presencia de dolor neuropático en el posoperatorio te alerta eh, a que se deben hacer una revisión de, de repente por parte del equipo quirúrgico y, si no, para iniciar rápidamente el manejo de ese tipo de dolor, ¿no? Que, como sabemos, es un factor de riesgo para la posibilidad de dolor eh, posoperatorio persistente no que sería el dolor crónico eh, este postquirúrgico no bueno y en cuanto a los opiáceos los opiáceos son conocidos eh, desde hace miles de años como sustancias naturales que se encuentran en el zumo de las semillas de la dormidera no es cierto el papaver somniferum es la planta y el zumo seco fermentado a partir de, de esa planta se denomina opio no que este luego se no este, se ha purificado y se ha obtenido pues alcaloides opiáceos a partir de, de ese zumo no en 1805 eh, Friedrich Sarturner publicó sus experimentos acerca del aislamiento del principio soníferum así le denominó él el principio soníferum y que posteriormente se pasa a llamar Morphium, ¿no? que en honor al dios este que estaba relacionado al sueño y posteriormente pues, se llama morfina, ¿no? por una sugerencia que se hace por este, Guy Lussac ¿no? en cuanto a la denominación de, de los fármacos. Bueno, las endorfinas ¿no? son, son sustancias que están eh, normalmente este, produciéndose en el cuerpo frente a amenazas como el dolor. Y también bajo ciertas este, condiciones, ¿no? Por ejemplo, la, la actividad física, el sentirnos felices, libera, pues esas sustancias. Entonces, que durante la historia de la humanidad haya existido pues un efecto eh, sobre el dolor en cuanto a los opioides, eh, ya, no, ya hacía presumir la existencia de un receptor específico para sustancias que podrían estar originadas en el cuerpo, o sea, un neurotransmisor que active esos receptores y que obtenga los mismos beneficios. Esto se vio apoyado porque se hicieron estudios posteriores ¿no? sobre los efectos analgésicos que ocasionaban, eh, por ejemplo, la estimulación eléctrica y la, este, el estrés. ¿no? Eh, se entendía que producían al mismo tiempo mmm, ¿no? del estímulo, se producía un efecto interior que modulaba la aparición de dolor, que se revertía con el uso de naloxona, ¿no? Estos, a estos este, sujetos se les aplicaba naloxona en esas condiciones y aparecía dolor, ¿no? Aparecía dolor intenso. En 1975 se aíslan las endorfinas, ¿no? Y se conocen clásicamente tres tipos de endorfinas, que son las beta endorfinas, las leuencefalinas y las dinorfinas. Como ven en esta tablita, eh, están... Las, eh, serían los receptores, ¿no es cierto? Tenemos receptores de tipo mu, delta, kappa y los que son nociceptores, ¿no? Que nociceptinas, perdón, que son también receptores para opioides, pero que ligan cierto grupo de opioides ¿no? y que se relacionan a efectos de hiperalgesia, ¿no? De hiperalgesia. Eh, incluso el kappa es muy parecido al, a este receptor que se llama Rolike, ¿no? que es similar a los, a los receptores de opioides. Entonces, como vemos clásicamente, pues estos, estos opioides endógenos van a producir eh, fundamentalmente analgesia, pero algunos de ellos, y que se dan al mismo tiempo, van a producir hiperalgesia, ¿no? lo cual es algo que hay que resaltar cuando hagamos la terapia de, con opioides. Bien, entonces, además, cada uno de estos receptores, cada uno de este tipo de receptor tiene subtipos. Por ejemplo, el Mu, saben que tiene el Mu1, el Mu2, el Delta tiene el Delta1, el Delta2, el Kappa tiene hasta tres subtipos, ¿no? Y todos estos receptores son eh, receptores de siete dominios transmembrana, ¿no? Esos receptores son, est este tipo de receptor, como ven aquí, tiene siete dominios, ¿no es cierto?, siete, eh, este... Grupos de proteínas que entran y salen de la membrana y que además van acoplados a una proteína G, ¿no? Como vemos acá, la proteína G. Y la proteína G, pues, tiene una sumidad alfa, una sumidad beta y una subunidad gamma. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando un eh, opioide endógeno o un opioide exógeno se ligan al, al receptor opioide? Lo que ocurre aquí es una liberación de la proteína G, ¿no? La proteína G se va a dividir, entonces vemos acá la este, su unidad alfa va a actuar sobre la adenilciclasa, entonces se va a alterar la producción de AMP cíclico, ¿no? Ya vamos a ver qué pasa con eso. Y la unidad gamma y la beta en conjunto van a ir a actuar sobre canales de iones. ¿Listo? Canales de iones. Entonces, el efecto que tiene la subunidad alfa al actuar sobre la producción de MP cíclico es disminuir la liberación de neurotransmisores y, como sabemos, es fundamental para la transmisión de dolor, por ejemplo, glutamato, sustancia P. Y el efecto que tienen las unidades gamma y beta en conjunto, uno este, va a actuar sobre el calcio, ¿no? Sobre los canales de calcio. Y el otro, también otro efecto, Calcio y mmm, potasio, vamos a ponerle acá. Calcio porque va a impedir el ingreso de calcio, ¿no? Y potasio porque va a aumentar la salida de potasio. Entonces va a ser un efecto que va a hiperpolarizar la membrana. Lo mismo ocurre por activación de la proteína quinasa C que estamos viendo aquí. Bien, entonces el efecto final va a ser disminuir el influjo de calcio disminuir la liberación de neurotransmisores como la sustancia P, el glutamato y el péptido, péptido relacionado al gen de la calcitonina, no. Pero qué pasa ante una inflamación, un proceso agudo, va a haber una upregulation, o sea, va a haber una mayor, mayor exposición de receptores, no, este, de tipo opioide, y eso va a sensibilizar y va a haber mayores efectos, no, sobre los receptores. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se regula ese receptor? ¿no? La regulación se basa en tres eh, mecanismos. Uno es la fosforilación. O sea, el, este GRK, que es una quinasa de proteína G, va a producir una fosforilación de, la, sus, de las subunidades alfa, beta y gamma. Y esa fosforilación, que sería uno de los mecanismos, va a disminuir la actividad de ese receptor. Además, hay otro mecanismo que se, que se denomina internalización del receptor de opioide, que es lo que estamos viendo aquí. Ese, ese este receptor va a internalizarse en la membrana y ya no se va a exponer hacia afuera. O sea, ya no va, va a haber esa exposición este, y ya no va a producir sus efectos. Y luego, esta misma internalización va a llevar a que se des ¿no? se, se, metabolice, ¿no? Que se degrade o si no, se le quita la fosforilación, o sea, hay un proceso de desfosforilación, sería, y se expone nuevamente. Entonces, este mecanismo de internalización, si se hace progresivo, lleva una down regulation, o sea, una menor población de receptores de opioides. Entonces, hay dos mecanismos ahí de, que sería de tolerancia, de sensibilización. Son dos diferentes. La de sensibilización que se produce, eh, puede producirse en, en segundos, mencionan ¿no? La, los estudios que se han hecho recientes. Entonces, esa fosforilación, como ven aquí, es esta parte de aquí que se da en muy poco tiempo, en segundos. Y luego tenemos el mecanismo de tolerancia que es, son mecanismos que todavía no se conocen bien que dependen de los estos iniciales que son la fosforilación pero que a la larga disminuyen la actividad del receptor mu no que incluye también pues la internalización por eso le ponen este capuchito de aquí porque está incluida la down regulation y la internalización de los receptores mu luego eso obviamente tiene que recuperarse, ¿no? Entonces, hay una resensibilización rápida que elimina los fósforos, ¿listo? Y hay una, un reciclaje, un recycling que permite una mayor cantidad de receptores de opioide. Bueno, para entrar a las definiciones, el dolor agudo posoperatorio, como ustedes ya saben, es un dolor de inicio agudo relacionado a una cirugía y que se produce por activación, por estimulación nociceptiva. Y que se debe a los tejidos que están injuriados, ¿no? Y cuya intensidad es mayor en las primeras 24 horas y posteriormente disminuye, ¿no? Eh, puse esta, esta foto, ¿no? Es una foto de, de Per Harbor, ¿no? Los, los opiáceos naturales, eh, como el opio, se conocen de miles de años, ¿no? 4000 años antes de Cristo. Y la historia eh, de los opioides sintéticos. Como el fentanilo es más reciente, ¿no? Eso es después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese momento no había opioides sintéticos disponibles para inducir la anestesia que garantizara una este, inducción hemodinámicamente estable, ¿no? Entonces, eh, el, el ataque Pearl Harbor en 1941 suscitó que en la inducción de los pacientes para hacer cirugías, ¿no? De, de emergencia, eh, ocasionara que muchos de ellos fallecieran en la inducción, eso reportaron los médicos, ¿no? Entonces, propiciaron que hubieran investigaciones para, para encontrar eh, me medicamentos que produjeran una inducción más estable, ¿no? Por eso la aparición del fentanilo, para luego llamarse a, a este tipo de, de anestesia, anestesia balanceada con opioides, ¿no es cierto? Entonces, en ese tiempo era la anestesia basada en opioides. Recordemos eso. Bien, entonces el dolor agudo posoperatorio aparece en el 80% de pacientes. ¿no? Ese es un dato interesante porque a pesar de los avances en fármacos, técnicas de anestesia regional y este, otras técnicas que son no intervencionistas o no farmacológicas, Sigue siendo alto y eso todavía no se llega a comprender por qué, ¿no? Hay mecanismos seguramente que no están eh, todavía descritos, pero es así, la incidencia es muy alta. Y además, eh, en lo que respecta a niños, es igual de alta, ¿no? 77% y de esos, eh, de ese porcentaje, la cuarta parte de pacientes va a presentar dolor severo o intenso. También tenemos a pacientes que son... Eh, intervenidos para cirugía mayor ambulatoria, ¿no? En ese caso eh, se produce en un 30-60% porque son cirugías no tan cruentas. Pero fíjense, 24% de esos pacientes van a presentar dolor moderado intenso y muchas de ellas, casi todas esas que presentan dolor moderado intenso, van a regresar y se van a tener que hospitalizar para manejarles el dolor. Una de esas eh, cirugías más frecuentes es la ortopédica, ¿No? Es la más frecuente para los pacientes de cirugía eh, mayor ambulatoria. Un poco de fisiopatología del dolor este, postoperatorio. Como saben, en el dolor eh, se puede originar por tejidos inflamados, pero puede también ser ocasionado por el, la lesión quirúrgica de un nervio, que es lo que estamos viendo acá con el bisturí representado. ¿No? Entonces, en ese lugar la célula denervada produce factores de crecimiento y mediadores inflamatorios, ¿no? eso por una parte, lo cual hace que se sensibilice mucho más la vía de dolor. El neuroma que está aquí en dos eh, también propicia que haya excitabilidad espontánea y ectópica. Entonces, a nivel estos efectos que va a generar un mayor influjo de calcio va a modificar la expresión genética del ganglio de la raíz dorsal. ¿no? Y eso va a ocasionar que haya una mayor excitabilidad, mayor transmisión y sobrevivencia de las células sensoriales. Esto, esto también afecta al hasta dorsal. ¿sí? Esta expresión genética afecta al hasta dorsal, donde va a haber pérdida de interneuronas. ¿no? De interneuronas que ayudan a este, modular los influjos de, ¿no? de estímulos que pueden eh, eh, ser como el dolor, ¿no? Influjos como el dolor y también va a activar a la microglía que se encuentra en el sistema nervioso central. Esos efectos también van a repercutir en los sistemas descendentes, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo representado desde el hipotálamo, desde lo que corresponde a la médula rostral ventromedial en el tronco encefálico, la sustancia gris que son eh, vías descendentes, ¿no? Conoce conocemos la de la serotonina, conocemos a la de noradrenalina y a la de los mismos opioides, en este, que se activan y disminuyen el ingreso de estímulos que producen dolor. Entonces, al no haber esta regulación, va a haber mucha más transmisión en la vía de dolor. También se va a activar el sistema límbico. El sistema límbico está formado también por el hipotálamo, por el hipotálamo y el tálamo y eso va a repercutir pues, en las alteraciones con, ¿no? este, del humor, el comportamiento, reflejos autonómicos y eso este, va a haber mayor sensaciones de dolor llegando a la corteza y tenemos también que mencionar que hay una predisposición genética para eso. La microlía, que eh, tradicionalmente se conoce como una célula que es un macrófago, ¿no es cierto?, se encuentra en el 10 a 20% de las células que se encuentran en el sistema nervioso central y tiene una alta densidad en el hipocampo y en la médula espinal. Eh, en reposo, pues están eh, como estas ramificaciones que ven aquí. La microlía es esta chiquitita de acá, café. Y tiene muchas ramificaciones, pero cuando se activa se transforma, ¿no? Se transforma. Cuando hay una injuria celular, de una injuria neuronal, se activa, se hace redondeada y comienza a producir varios mediadores y neurotransmisores. Bien, entonces, este, tradicionalmente, como había mencionado, es un macrófago, pero ¿qué pasa? Que en dolor se ha descubierto que la terminación, porque ustedes están viendo acá un terminal nociceptor. ¿no? que libera hacia la hendidura sináptica glutamato, sustancia P, y eso permite que se active el AMPA y el NMDA, ¿no es cierto? Para la transmisión de dolor. Listo. Pero ¿cuándo se termina, pues, esa estimulación, ¿quién permite que salga el glutamato de aquí y este se termine la excitación que hay sobre esos receptores? Es la microglia y la oligodendroglia la que permite esa salida. Entonces, en condiciones normales, como vemos aquí, esa microlía permite que salga el glutamato y la... ¿no? sobre todo. Pero, ¿qué pasa cuando hay inflamación? Esa, esa mediación ya no se da de la misma forma. ¿sí? Hay una alteración en, la, este, en el retiro del glutamato y además la microlía misma va a producir sustancias como la que vemos a, a continuación. La, el factor de necrosis tumoral alfa, la interloquina 1 beta y el factor neurotrófico de derivado cerebral. ¿No? Lo que estamos viendo es el nociceptor, ¿no? la primera neurona que llega a la hendidura sináptica, no solo va a verter aquí, va a liberar neurotransmisores como glutamato sustancia P, sino también colesistoquinina, va a liberar ATP y la fractalquina, que van a actuar sobre la microguía y van a permitir que la proteína P38 haga todos esos cambios para que se libere estas. ¿no? Estas sustancias, la, este factor de necrosis tumoral, interleuquina 1-beta y factor noctrófico de hígado cerebral, que van a repercutir importantemente en la transmisión de dolor. Bueno, como ven, este, este grafiquito eh, es sobre los fármacos que pueden actuar sobre la vía de dolor. ¿no? A nivel periférico tenemos anestésicos locales, corticoides, AINES... A nivel central, los opioides, eh, anestésicos locales, anticonvulsivantes, alfados enérgicos. A nivel supraespinal, tenemos opioides, la hipnosis, el masaje, la acupuntura. Quiere decir que para, para la vía de dolor podemos actuar a diferentes niveles. Entonces, lo que este, se debe hacer es eso, lo que se denomina la analgesia multimodal. ¿no? La analgesia multimodal. Es la mejor forma de enfocar el tratamiento de dolor, ¿no? Es usar varias técnicas, varios medicamentos para disminuir la aparición de dolor. Bueno, entonces, para el tratamiento de dolor vamos a buscar la mejor ruta. Obviamente el paciente está posoperado, debemos usar la vía endovenosa, ¿no? La vía endovenosa es la ideal, y este, es la vía más efectiva, la, la, por lo tanto, la menos dolorosa, porque no vamos a poner un subcutáneo o un intramuscular en un paciente que ya tiene una vía. Además, el dolor se maneja constantemente, hay que estarlo viendo el paciente en todo el proceso, ¿no? Y registrar, pues, este, el dolor como un signo vital más, ¿no es cierto? Tenemos que pautar el, los medicamentos a intervalos regulares. ¿no? monitorizar los efectos positivos y los efectos adversos que pueden aparecer en el posoperatorio. Lo que estamos viendo es los algoritmos, ¿no? Es diferente tratar un paciente con dolor agudo que un paciente con dolor crónico, ¿no? Para el dolor agudo posoperatorio tenemos que emplear todo lo que tengamos a disposición, técnicas regionales o neuroaxiales, opioides fuertes, AINES y combinarlo todo, lo que se denomina analgesia multimodal. En cambio, en el dolor eh, crónico vamos de menos a más, ¿no? Primero terapias no farmacológicas y así vamos subiendo primero AINES, luego opioides débiles y por último opioides fuertes y técnicas regionales al final, ¿no? Eh, como había este, mucha, este, hay una miscelánea de, de, de técnicas, fármacos, eh, se reunieron. ¿no? Este, los, las sociedades de, de dolor, ¿no? la Sociedad Americana de Dolor, la Sociedad de Anestesia Regional y Medicina del Dolor y la Sociedad Americana de Anestesiólogos, para establecer guías para el manejo del dolor posoperatorio. Entonces, me voy a abocar a lo que es opioides. ¿no? En el caso de opioides, hay recomendaciones que se dan en el preoperatorio, por ejemplo, en la preanestesia, en la visita. ¿Qué se puede ofrecer en la, en la visita? ¿no? La recomendación 1 habla sobre la información que se le debe dar a los pacientes y a los familiares con respecto a las alternativas que, es, que tienen para el manejo del dolor, ¿no? Las opciones terapéuticas para tratar el dolor. Es importante porque esta educación nada más va a disminuir el consumo de opioides en el posoperatorio. También se debe conversar sobre el uso de fármacos como las benzodiazepinas, los opioides, los gabapentinoides. O sea, si el paciente los tomaba previamente, no hay que descontinuarlos porque puede aparecer un síndrome de abstinencia, ¿no? Eh, con respecto a si debemos hacer un tapering, o sea, un destete de opioides en el preoperatorio, hay... Eh, ahí tenemos cierta duda, ¿no? Porque los estudios no concluyen si es mejor hacer un destete progresivo. Este, no han visto ventajas con respecto a eso en cuanto al dolor posoperatorio. En la recomendación cuatro, eh, en cuanto a lo que es el plan, ¿no es cierto? Pues se debe ajustar el plan analgésico este, pensando en la efectividad y en la aparición de efectos adversos. La recomendación 6, ¿no? este, la terapia combinada, la terapia multimodal es la mejor, ¿no? Para el tratamiento de dolor en niños y en adultos. La recomendación 10 eh, habla sobre usar la vía intravenosa o la vía oral. En algunas condiciones mencionan que es ideal también la vía oral, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, se va este, de alta, ¿no? Este, porque hay opioides que se pueden emplear por vía oral para tratar adecuadamente el dolor, pero resulta siendo la vía endovenosa eh, mucho mejor, ¿no? La recomendación 12, para pacientes que son vírgenes opioides, lo ideal es emplear para ciertas cirugías una PSA, ¿no? Una analgesia controlada por el paciente, el uso de opioides con disparos que el paciente se administra, ¿no? Pero el paciente debe estar este, consciente debe tener una función colectiva adecuada y debe entender el funcionamiento del dispositivo, no. Para los niños eh, puede hacerse de forma segura, no, entregándole el control a los niños mayores de seis años que entienden el, el cómo funciona el aparato y también para los cuidadores que pueden ser el personal de enfermería o los mismos padres, no. Se les explica con respecto al funcionamiento de los equipos. Hay mejor control de dolor con menos aparición de efectos adversos como las náuseas, vómitos y la sedación y la depresión respiratoria. Para pacientes que sean usuarios crónicos de opioides, no aquí tenemos que tener mucho cuidado porque hay que establecer eh, no que el paciente posiblemente requiera más opioides, no tenemos que avisarle al paciente que no debe suspender la terapia, que es es ideal que se operen en, en lugares donde haya unidades de dolor porque para que puedan manejar el posoperatorio. Considerar intervenciones no farmacológicas como el TENS o como la terapia cognitivo-conductual. El uso de otros fármacos neuromoduladores como la, los gabapentinoides, ¿no? como la gabapentina o la pregabalina. El uso de ketamina. Considerar anestésico locales en técnicas regionales o neuroaxiales el uso de PCA con infusión de base ¿no? este, bajita que, que pueda este, mantener las dosis previas que utilizaba el paciente y además de los bolos que va a usar y proveer una educación adecuada para el postoperatorio para hacer el destete correspondiente. Estas son recomendaciones para ciertas cirugías que son, que ocasionan mucho dolor, como las toracotomías, las laparotomías, los reemplazos de cadera, de rodilla, la este, fusión espinal la cesárea y la, este, el bypass ¿no? coronario. Como ven, hay terapias farmacológicas, hay combinaciones que se emplean para ese tipo de cirugías, hay este, infiltraciones que se hacen en el sitio quirúrgico, técnicas regionales, técnicas neuroaxiales y terapias no farmacológicas. Como ven, se usa todo, todo, porque lo que se ve actualmente, recuerden, ese 80% que les mencioné, pues sigue siendo... El mismo, por lo tanto, nos exige hacer mucho más por esos pacientes. Recordemos también que los opioides producen efectos adversos, ¿no? Está la depresión respiratoria y el prurito, que son menos comunes, pero los más comunes, pues terminan siendo la somnolencia, el mareo, las náuseas, vómitos, la constipación, y que van a aparecer, ¿no? También hay que considerar otros efectos que se están eh, investigando ahora, que este artículo, por ejemplo, es un estudio sobre el efecto de los opioides sobre la actividad del simpático y cómo media la actividad de las células natural killer, los linfocitos natural killer. Lo que se ha visto es una disminución de la actividad de los natural killer y podría predisponer a los pacientes a cáncer. Entonces van apareciendo más de estos trabajos con respecto a la este, modulación que, se, que hacen los opioides sobre el sistema inmune. En la década de los 60, la anestesia multimodal, no, el combinar varios fármacos, ya se conocía. Se empleaban diversos fármacos para controlar el dolor. Este, estas técnicas no van a buscar disminuir el uso de opioides y evitar los efectos adversos. ¿no? Eh, desde hace 20 años también se ven investigando esos otros efectos secundarios que había mencionado, y además la hiperalgesia, que, que es algo que también se va comprendiendo mucho mejor. ¿no? La anestesia multimodal es lo que se llama. Entonces, yo he separado en tres momentos lo que es la administración de opioides. Vamos a ver algunos trabajos sobre el, ¿no? El pre, el durante y el post. En el pre se empleaba el término preemptive, ¿no? Preemptive hace referencia a aplicar medicación o técnicas antes de la cirugía para disminu disminuir la aparición del dolor. Lo ideal es que nuestros pacientes pues, reciban cierto grado de sedación y para eso se han empleado los opioides también. ¿no? El uso de, por ejemplo, de, de la vía oral, la vía intranasal, ¿no? Este, en nuestro caso, en, en el instituto usamos, por ejemplo, chupetes, ¿no? Para los niños, con lo que se obtiene un paciente más tranquilo, ¿no? Es, es un poco incómodo y obviamente mucho más para el niño que ingrese. Este, llorando o gritando a una, una sala de operaciones, cuando se puede emplear fármacos que lo ayuden. Bien, entonces se hizo una, este, ¿no? una revisión eh, de trabajos con respecto a la analgesia ¿no? este, preoperatoria, preventive, ¿no? y su efecto en el posoperatorio, en el alivio del dolor. Este metanálisis incluyó un total de 93 ensayos, no más o menos 3.761 pacientes, y como ven en la columna, este, sobre el, los scores de dolor, no hubo ningún efecto beneficioso de emplear morfina, alfentanilo, fentanilo en el pre, sí, en el pre. Este otro trabajo también es sobre la eficacia de la analgesia pre, no, este, pre para el manejo de grupos operatorios, su meta-análisis, y concluye lo mismo, ¿no? Que no, no tiene diferencias estadísticas significativas el emplear opioides. Es más, el uso de opioides empeoraba eh, los resultados de otras técnicas, por ejemplo, las técnicas regionales o el uso de, de bloqueadores en MDA o AINES. Entonces, no solo que no, no mejoraban el dolor, sino empeoraban el resultado de otras técnicas ¿no? para controlar el dolor. Y en cuanto al uso crónico de opioides, o sea, pacientes que usaban dosis bajas de opioides previo a la cirugía, ¿no? Por, eh, para un, para, eh, en ese estudio para reemplazo de rodilla, lo que se vio es que estos pacientes presentaban hiperalgesia antes de la cirugía. Y en el postoperatorio apareció mayor dolor a la movilización, ¿no? Porque este es de fast track, o sea, los hacen movilizar muy rápido. Y lo que se vio que había mucha más hiperalgesia en el grupo de pacientes que recibía opioides eh, de forma crónica. También este estudio, ¿no? Que incluyó 115 pacientes. ¿no? de dosis bajas de opioides antes de una cirugía ortopédica demostró lo mismo que el uso de opioides empeoraba el resultado de la cirugía en cuanto al dolor había mayor dolor al reposo y al caminar no mayor consumo de opioides también entonces según los estudios que hemos visto la, los opioides antes de la cirugía pues no estarían indicados. ahora durante la anestesia no ese es el otro tiempo bueno, apareció el fentanilo, como les había mencionado, revolucionó la anestesia realmente, ¿no? Confería mucha estabilidad hemodinámica, reprimía el sistema simpático y eh, posteriormente aparecieron otros que, que también se empleaban como infusiones incluso, ¿no? Entonces se denominó incluso la anestesia basada en opioides para pacientes cardiovasculares frágiles, por ejemplo. ¿no? que permitía pues, usar dosis altas de opioides con dosis bajas de hipnóticos para conferir un estado de anestesia y con menos reper repercusión hemodinámica. ¿no? Entonces se emplean combinaciones para conseguir esto. Pero entender muy bien esto sobre la inconsciencia y el dolor es algo muy difícil porque eh, requiere la aparición de dolor que una persona sea consciente. Lo que nos lleva a pensar justamente es el tema este de por qué. Cómo sabemos si el paciente experimenta dolor durante la cirugía? Lo que vemos nosotros es la aparición del sistema simpático activado, no, por ante una nocicepción. Pero dolor, estrictamente hablando, no se produce, no. Eso es un tema un poco hasta eh, lleva a un poco de filosofía en cuanto a eso, no. Y este, pero sí nos basamos en eso. Ciertamente nos basamos en la frecuencia respiratoria y ahora también han aparecido métodos para predecir el dolor, ¿no? Estos, estas este, técnicas que buscan patrones eh, eh, ¿no? electroencefalográficos para determinar el dolor. Es cierto, sí, este, pero llevados a esto, a que el paciente experimenta dolor, nos, hay, nos ha eh, inducido a usar mucho más opioides, eh, pero ya sabemos que las dosis altas de opioides podrían tener problemas o no. Entonces, acá lo que vemos es que las dosis bajas tienen efectos beneficiosos, pero las dosis altas ya sabemos que nos producen efectos secundarios, dolor persistente posoperatorio, puede aparecer hiperagesia por opioides y puede eh, producir un, un uso prolongado de opioides en el posoperatorio. Entonces, eh, esa anestesia balanceada, eh, en algunos casos, podría ocasionar esto, ¿no? Porque si uno no tiene conciencia de lo que está haciendo durante la cirugía y empleando opioides en dosis elevadas, podría eh, repercutir en la recuperación del paciente. Exactamente sobre esto mencionan que el remifentanilo en dosis altas puede eh, condicionar que el paciente requiera muchas más dosis eh, hasta las primeras 48 horas después de la cirugía. ¿No? En este caso, por ejemplo, este es un modelo en ratoncitos, ¿no? Donde se le administró su fentanilo a dosis altas a los, a los ratoncitos y encontraron que tenía mayor dolor a estímulos mecánicos, así como térmicos, hasta cuatro días después de un procedimiento ortopédico. No me pregunten cuál, qué procedimiento fue, fueron varios. Bueno, y en ese otro, por ejemplo, el, el fentanilo dice: lleva a la producción de hiperalgesia en voluntarios sanos. También se hicieron este tipo de estudios y lo que se determinó fue que las dosis altas, por ejemplo, 10 microgramos por kilo en inducción versus un microgramo por kilo, ¿no? y además de infusiones que también se daban, este, podía originar que apareciera mucho más dolor en el postoperatorio, que apareciera eh, incluso hiperalgesia hasta seis horas después de la infusión de opioides. Este otro sobre el uso de fentanilo también para, ¿no? Este, para pacientes con, con este cirugías de bypass si producía hiperalgesia o alodinia, ¿no? este, táctil, encontraron eso, como en las cirugías cardíacas en algunos casos se les dan dosis muy altas de opioides, ¿no? Vieron que los pacientes que recibían dosis altas en inducción e infusiones altas eh, lo que ocasionaban era que hubiera dolor no solo en la zona quirúrgica, sino en el antebrazo. O sea, este, buscaron hiperalgesia en otros sitios y en lugares donde no se había intervenido al paciente, apareció dolor, apareció hiperalgesia y alodinia. Bien, entonces, este, estos otros son sobre remifentanilo. La conclusión de estos, ¿no? que es un, es, el remifentanilo se emplea para, ¿no? para dar anestesia general combinado con hipnóticos, y concluían que el uso de dosis altas de remifentanilo ocasionaba que hubiera una mayor incidencia de hiperalgesia y mayor consumo de opioides en el postoperatorio. ¿No? Lo que llevaba a pensar a todo esto es que se podían producir eh, en, en, en el transcurso del uso de opioides lo que se denomina tolerancia. O, si no, que hubiera hiperalgesia, lo cual es difícil distinguir en los pacientes. Tolerancia, pues, es un efecto que se produce por el uso eh, ¿no? persistente de los fármacos, continuo, y que requiere mayores dosis. En cambio, la hiperalgesia es, una, eh, es un mecanismo diferente, ¿no? Que hace que el uso de opioides ocasione pues, la estimulación de ciertos receptores y la modulación de estos. Apareciendo un estímulo doloroso donde, mm, con un, o una respuesta dolorosa con un estímulo que no pro debería producir dolor. Acá vemos los mecanismos. La tolerancia a opioides, como ya había mencionado en la parte inicial, se deben pues, a fosforilación, internalización y la down regulation, o sea, la disminución de la población de los receptores opioides. En cambio, la hiperalgesia se debe a la activación, por ejemplo, del receptor NMDA, a las dinorfinas, la actividad de dinorfinas, a la colisistoquinina y a la neuroinflamación, ¿no? como este, la producción de interloquina, interloquinas y los TOL, ¿no? los receptores TOL. Entonces, podemos concluir que las dosis altas de opioides se deben evitar. no. Eh, con respecto a eso, hay situaciones en que se ha requerido eh, no emplear opioides, ¿no? Porque estos son contextos donde se busca de todas maneras eh, evitar los opioides, ¿no? En pacientes, por ejemplo, con adicción a los opioides, pacientes con obesidad o apnea obstructiva del sueño, en pacientes con síndromes crónicos de dolor, por ejemplo, el, este, pacientes que, que tienen síndrome de dolor regional complejo. Eh, los protocolos ERAS, ¿no? Eh, que son para la recuperación rápida de cirugías, ¿no es cierto? Por ejemplo, la colorectal y cirugías por cáncer, ¿no? Donde se busca hacer técnicas, emplear fármacos diferentes a los opioides para controlar el dolor en el postoperatorio, incluidas las técnicas neuroaxiales, ¿no? Lo que se llama la anestesia libre de opioides. Vieron cómo va cambiando, ¿no? Inicialmente era la balanceada, luego la anestesia basada en opioides y ahora pues la anestesia libre de opioides incluso, ¿no? Eh, también hay que mencionar que hay una eh, variabilidad de respuesta a los opioides, ¿no? Estos son estudios sobre genética relacionadas al, al, a este, la respuesta de los pacientes a los opioides y si bien no es concluyente, si sí hay algunos estudios que muestran que hay ciertos, eh, ciertas razas y este, que pueden co condicionar que haya una mayor respuesta o una menor respuesta a los opioides, ¿no? Que tienen que ver con este, variaciones, pol polimorfismos en nucleótidos que, que forman el receptor, los receptores opioides. Entonces, lo más adecuado, como vemos esta variabilidad y hay mucha respuesta que puede ser una respuesta positiva, alta a los opioides o una respuesta baja, lo adecuado es titular. ¿no? Este trabajo es. Exactamente eso. Lo que se busca es titular a los pacientes en el posoperatorio. Entonces, ¿qué vieron? En la curva que viene, en la A, es una sola dosis de opioide. Entonces, lo que se ve es un incremento en el plasma y una caída, ¿no? Este posterior. Y en el sitio efecto eh, se obtiene lo mismo, que es esta, ¿no? Esta curva. A ver, esta es una curva de titulación y esta es una curva de, curva de dosis única. Y en ambos casos, pues, cae el efecto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros damos dosis repetidas, que es cada cuatro horas, como está acá? Cada cuatro horas se dan dosis igualitas de opioide. Lo que vemos es eso, que aumenta en el plasma, ¿no? En el plasma se mantiene estable, pero ¿qué pasa en el sitio de efecto? Comienza a aumentar progresivamente. Entonces, a las 10 horas, 12 horas, vamos a tener un paciente con excesiva sedación, con depresión respiratoria, náuseas y vómitos. ¿Listo? Y este otro esta otra curva es dosis repetidas para titulación no para que alcance un, al sitio efecto a un punto exacto ahí y luego al paciente se le dieron para que administre bolos y fíjense la curva en el sitio efecto estable entonces este tipo de, de manejo es el ideal lo que se llama lo, no lo que conocemos como pca entonces nosotros qué hacemos usualmente Damos medicamentos para el dolor, como los opioides, cuando el EVA es mayor de 3. Entonces damos un bolo de morfina de 2 o 3 miligramos, vemos a los 5 minutos, estamos titulando y el dolor disminuye o no disminuye. Si no disminuye, volvemos a dar otro bolo a los 5 minutos, ¿no es cierto? Pero si disminuye, paramos, ¿no es cierto? Paramos. Si aparecen los efectos adversos, paramos. Pero, ¿qué pasa cuando desglosamos esto en los estudios? Eso es lo que buscaba también este estudio, porque se hacía esto, ¿no? Repetidas veces en eh, diferentes pacientes. Y lo que vieron es esto: o sea, si uno unifica a todos los pacientes, encuentras esto, ¿no? Que el dolor va a disminuir, pues en el proceso, a los 15, 20 minutos, vas a tener un EVA que es aceptable, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando se. Se identifica a los pacientes que recibieron uno, dos, tres, cuatro, cinco bolos. Tenemos que el efecto de un bolo, por ejemplo, en algunos casos, te lleva un EVA aceptable a los cinco minutos. O sea, no necesitas otro bolo. Y así otro a los diez, así. O sea, hay bastante variabilidad en los estudios. No en, en, ¿no? Este, en cuanto a titulación. Así que titulen, doctores es lo adecuado. Esta es un, una maquinita de P.C.A. no tiene un disparador como ven aquí esa maquinita lo que hace es tener el fármaco listo para que el paciente dispare no es cierto. En el caso de los niños nosotros manejamos más niños dejamos infusiones como ven acá las infusiones este porque el niño es difícil saber si está con dolor o no por por eso es que le damos una infusión de base, que es una infusión baja ¿no? de opioides. Y además se le deja los disparos ahí para que el paciente pues tenga este, la opción, la enfermera en este caso, de administrarle más bolos. Pero como ven en esta imagen, también podría ser que el padre esté a cargo de las infusiones o el mismo niño, si es que tiene la edad adecuada, como ya he mencionado, a partir de los seis años el niño puede comprender el manejo de la máquina y administrarse. Con mucho cuidado porque los niños también, pues, este, si no los identificamos bien, podrían jugar con eso, ¿no? Y podrían tener problemas también, eh, ¿no?, en el posoperatorio. La, las técnicas combinadas que incluyan anestesia neuroaxial o técnicas locorregionales son ideales para los pacientes en el posoperatorio con el objetivo de disminuir opioides, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos buscando. También ayudantes. Recuerden que administrar opioides lleva consigo pues, la aparición de efectos secundarios, ¿no? Entonces hay que buscar otras, ¿no? Este fármacos que puedan aliviarlos y también disminuirlos, ¿no? Como el uso de este, antivomitivos, antidepresivos, eh, o, eh, corticoides, laxantes, neurolépticos. Como conclusión, como estamos viendo... El manejo debe ser multimodal, ¿no? Debemos buscar técnicas que nos ayuden a ahorrar opioides para obtener mejores resultados. Eh, el, en los pacientes, en los posoperados, la mejor manera de administrar analgesia, para, dependiendo del tipo de cirugía, obviamente, es el uso de PCA, ¿no? Sin infusiones. Tenemos que controlar los efectos secundarios, monitorizar continuamente el dolor y tratar los, los efectos. Adecuadamente y el dolor adecuadamente. Bien, con eso concluyo. Les doy muchísimas gracias otra vez a, a la invitación que me han hecho de, del Colegio Médico de, de Piura, eh, perdón, de ICA. Y agradecerle a mi amigo Alex Delgadillo por esta invitación. Muchas gracias, amigos. Sabes que este tema me gusta muchísimo. Agradecerle también al doctor Freddy Espinosa. Un abrazo para ustedes. Y si tuvieran alguna preguntita, para resolverla de inmediato. Al contrario, Moisés, muchísimas gracias. Siempre en las ponencias, siempre es tan grato escucharte, ¿no? Más cuando sé que este tema te apasiona tanto. Entonces, vamos a ver uno. Estimados colegas, saben que pueden realizar sus preguntas o pueden levantar la mano para activar el audio para que puedan preguntar o en todo caso dejarlo en el chat para poder hacerle llegar el, la pregunta a nuestro expositor <coughs> Moisés acerca del manejo del dolor con los opioides si bien es cierto que en algún momento ¿Qué opinas del uso, por ejemplo, o, al, o el, en cuánto tiempo? Por ejemplo, tenemos un paciente que una hora antes del, de la salida de, del sala se le ha pasado tramadol, ¿no? Y cuando llega a la urpa <coughs> presenta un dolor moderado. ¿Qué, ¿Qué consideraciones podríamos tener en este caso? ¿Volveríamos a repetir de repente una dosis de tramadol o se podría hacer eh, uso de algún opioide más potente? Bueno, ahí es una pregunta, pregunta muy compleja, ¿no? Eh, ahí in, in, influye mucho qué técnicas hayamos empleado durante la cirugía, qué tipo de cirugía es, eh, ¿no? Y este también el tipo de paciente, ¿no? En el caso de pacientes pediátricos o adultos, eso podría cambiar también. Eh, si me preguntas así, la respuesta directa, sin, sin sazonarla mucho, como se dice, eh, si ya empleé un opioide menor y el paciente sale con dolor, debo valorar la posibilidad de emplear un opioide mayor. O sea, un opioide fuerte, ¿no? Un, de repente morfina o fentanilo, creo que sería lo más adecuado, tomando en cuenta si la intensidad pues lo requiere, ¿no? Porque me, estamos conversando si es un paciente que tiene un EVA 4 o más, ¿no? Quizás ahí… Este de todas maneras, pues te diría que empleemos un opio fuerte. Eh, ahora, eh, yo quería también comentar algo adicional que eh, de repente los que hacen eh, TIVA lo habrán notado, ¿no? Hay, hay gente en el Perú que es muy bueno haciendo TIVA entonces lo comenté con un colega y le llamó la atención lo que, porque esta charla ya la vengo preparando hace un tiempito, lo comenté, y este, es preocupante, ¿no? Porque tú sabes que el, el TIVA requiere que emplees eh, remifentanilo dosis altas algunas veces, ¿no? Uh -huh. Y este es yo recuerdo que en una charla, el Sepúlveda, que es un doctor chileno que hace muchísimo TIVA, nos comentaba eso, ¿no? A todos sus pacientes tenía que ponerles, este, morfina. Así se una con el Y eso no lo vemos tanto con cuando usan, usan ceborane, ¿no? Este, yo creo que esas son cosas que va, quizás vayan a cambiar un poquito el, como te digo, la... La visión que tenemos en cuanto a analgesia posoperatoria, ¿no? Y el uso de opioides en el intraoperatorio. Eh, vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, esa es una cuestión que a mí se, siempre me, me llamó la atención, ¿no? Cuando, cuando se habla sobre analgesia en TIBA, si ¿sí no es mejor de repente combinarlo con algún, algún alfa-2 agonista, ¿no? para conseguir un efecto igual, ketamina o, o alguna otra infusión. Así es. Y como tú mencionas, el, lo mejor, bueno, parte de la evaluación que debemos de hacer pues, en la URPA es, depende del tipo de paciente. ¿no? Recordar siempre que los pacientes pediátricos tienen bastante ansiedad, ¿no? que muchas veces pueden amplificar el dolor y puede ser que nuestro EVA, en el caso de un niño más grande o en el caso de un niño más pequeño, nuestro FLAC, o alguna otra de las escalas que se utiliza en el posoperatorio inmediato nos puede hacer pensar en que es un dolor moderado, ¿no? Entonces el mm. manejo que se debe de realizar, como bien tú lo has dicho, es un manejo enfocando todos los puntos y sobre todo la parte de anestesia regional, ¿no? La anestesia regional es algo que nos está ayudando cada vez la parte de del uso del ecógrafo, nosotros como anestesiólogos ya estamos no manejando el ecógrafo, que nos ayuda bastante a hacer nuestros bloqueos de la mejor forma, ¿no? los es estándares sí. con, con ecografía. Si bien sí. es cierto, antes lo hemos aprendido en forma anatómica o con estimulación, pues la ecografía y ya en casi la mayoría de hospitales estamos contando con, con ecógrafo. ¿no? Exactamente, este, ahí también vale, vale comentar que uh -huh. um, los bloqueos, eh, si bien es cierto los hacemos la mayoría de rescate, yo creo que la tendencia sería ahora con respecto a borrar opioides hacerlos antes, ¿no? En cirugías, por ejemplo, donde se puede hacer este bloqueos para anestesia pues preferiremos incluso los bloqueos como la técnica anestésica eh, no este principal pero si es una cirugía por ejemplo eh, no donde se tenga que combinar las técnicas yo ahí preferiría por ejemplo que se ponga el bloqueo antes no te va a ayudar muchísimo no nosotros lo hemos hecho varias veces para pacientes delicados no que sabes el, que el manejo del olor durante la cirugía o, o de la nocicepción, ¿no? Va a ser difícil. Entonces, eh, te va a resultar muy útil tener la zona anestesiada, pues no. Al paciente lo duermes un poquito nada más. Y eso hace que el, el consumo de BPI sea mucho menor. Eso hacíamos también para histerectomías, eh, para este detomía abdominal total en, el, en los pacientes que tenían, por ejemplo, cáncer, ¿no? Donde hacían estadiaje, esto. Antes de la, de la inducción se le colocaba un catéter epidural. No sé si todavía haya eso porque a veces por el, por el apuro uno trata de avanzar, ¿no? Pero hacíamos eso y yo recuerdo que les dejaba la infusión de bupivacaína, ¿no? Dejaba infusiones de bupivacaína. Y el consumo de remifentanilo era para mantener el tubo nada más y dejábamos el cebo bajito. Y estaba anestesiado el paciente de ¿no? la, la zona quirúrgica. Y la anestesia general era pues, para que la paciente no se despierte nada más. Y con mantener pues, la, ¿no? este, el control de la vía aérea con, el, con una intubación, en fin, por, porque se pueden descompensar también muy rápido. ¿no? Hacíamos lo mismo para tórax también. Yo dejaba las infusiones. Entonces, lo que habíamos visto era lo que nos dicen los cirujanos, ¿no? Un cirujano me dijo, este, oye, ¿tú no le puedes dar anestesia a mis pacientes? O sea, a todos, ¿no? Porque yo vengo a operar tales tales días y de repente podemos hacer eso. Y, y era por eso, por el dolor posoperatorio. Las pacientes salían casi, casi sin dolor, de tremenda cirugía, ¿no? Entonces, este, es una recomendación ¿no? que siempre se maneje la parte multimodal con anestesia locorregional, infiltraciones neuroaxiales, tratar de combinar, han visto el, la tabla que les mostré, no solo es aplicar técnicas locorregionales, están las terapias este, no farmacológicas, eh, el, el uso de medicamentos como los adapentinoides, la ketamina, la lidocaína, o sea, es algo que hay que considerar en el manejo de los pacientes. Así es, así es, como tú dices, el manejo del dolor agudo es, es un manejo que netamente nos compete a nosotros como anestesiólogos y que muchas veces esto va a determinar también calidad de vida en un paciente, ¿no? Porque a veces el dolor crónico nace muchas veces de un dolor agudo mal controlado. Entonces, no tenemos, no llevamos bien una analgesia, no controlamos bien un dolor agudo. Y este paciente a la larga va a empezar a, a desarrollar un dolor crónico que va a influir en su calidad de vida, va a influir en las horas de trabajo, <laughs> va a influir en, en la parte en la sociedad, también en la parte económica. Entonces, esto debemos nosotros y tenemos el deber moral de hacerlo, porque nosotros somos los encargados de, de esta parte de ir dejando Qué importante es el, el manejo y qué importante es la charla que, que vienes dando hoy. Eh, porque no simplemente cuando escuchas esa es el tema piensas en que todo es el uso de, de opioides, ¿no? No entonces todo es cualquier hubiera pensado no sí entonces no va a enseñar que debemos de poner a todos tramadol o a todos morfina. Sí, creo que fue una sorpresa creo <laughs> todo lo Padre, contrario <laughs> Entonces es importante hay que saber en qué momento usar y como tú bien dices la titulación es importantísima. Nos vamos a tomar un poco más de tiempo de repente, nos va, a cabo, nos va a tomar a nosotros como necesidad de repente en la URPA, ver un poquito más la titulación, pero esto va a ser en bien de nuestros pacientes. Así sí, es, sí, sí. Bueno, aquí en el chat hay este, bastantes felicitaciones, felicitaciones por la ponencia, doctor Moisés Charaja, he estado escribiendo, también tenemos en el chat del WhatsApp. Que nosotros manejamos acá los anestesiólogos de Ica, justo también están poniendo de que es una excelente ponencia y también a través de Facebook también está esta charla. Sí, si tienen bastantes preguntas, algunos colegas más, eh, vamos a recabarlas y de repente las hacemos llegar. Te agradecemos bastante por el tiempo, Moisés. Sabemos que de aquí te sales a, a una Muchas clase, gracias. ¿no? No, al contrario. Uh -huh. Te agradecemos a nombre del Consejo Regional eh, de ICA, gracias al doctor Luis Muñante por, esta, por este inicio en esta nueva aventura. Eh, te agradecemos a ti también por tu tiempo, tu experiencia, y esperamos que no sea la primera ni la última. Esperemos contar contigo en, en más oportunidades. Bueno, Sí, bueno, muchas gracias eh, por, por esos, este, por las felicitaciones, por, por esos buenos deseos. Eh, yo encantado de servir, eh, siempre me ha gustado enseñar. Eh, les agradezco muchísimo esta invitación y este es algo que te invita a revisar lo que está pasando. Yo considero que el, el hecho de que hayan estas reuniones y que haya colegas eh, conectados y que tengan esta curiosidad por saber ¿no? qué está pasando actualmente en lo que es el manejo de dolor, nos lleva a mejorar nuestra, nuestra práctica y como grupo, ¿no? Somos un grupo grande de médicos que, que trata pues de superarse día a día, de brindar lo mejor para los pacientes. Y quería este también eh, a agradecerte por este tiempo, por, por tus buenos deseos, Alex, y de verdad elogiar elogiarlos a ustedes que están en esta como dices este propuesta, no, en esta aventura que esperemos que llegue a buen puerto, no, que que se pueda mantener y que se beneficien muchos muchos anestesiólogos eh, no, no solamente pues este no los colegas eh, los residentes, ¿no? Porque quizás son los que están con más, ¿no? ven esto con más intensidad, ¿no? Quizás no todos, todos debemos hacer así curiosos con, con las, no, con las capacitaciones y estar ahí pendientes. Bien, eso, este, Alexiño, muchas gracias por todo y me voy despidiendo, muy... hasta una nueva oportunidad. Gustoso les acepto una nueva inv invitación para compartir. No, al contrario, Moisés, muchísimas gracias. Hoy día hemos tenido la, la presencia de 37 anestesiólogos. Todos uh -huh. han sido es, ya son asistentes y estamos, yo creo que, por buen camino. Muchísimas gracias. Gracias a todos colegas por su tiempo. Sé lo valioso que es el tiempo para todos nosotros y es, estaremos eh, comunicando oportunamente para la charla del mes de julio. Entonces espérenos, vamos a seguir eh, apostando por la educación médica continua y sabemos que nos va a ir bien. Nuevamente Moisés, muchísimas gracias y un abrazo a todos. Gracias por sus comentarios, gracias por su apoyo. Gracias, muchas gracias, hasta luego.